Bienvenidos a un nuevo video de Técnica X. En el día de hoy vamos a hablar de una marca muy conocida, sobre todo en España y en Argentina. Es la marca Irimo. Vamos a hablar de un pequeño juego de puntas de esta famosa marca que ya tiene muchos años fabricando todo lo que es herramientas de mano, donde tiene una calidad que es muy buena, se mantiene muy bien incluso a lo largo de los años. Está también un poco relacionada, porque está dentro de un grupo de empresas donde también está Baco, Snap Home, y dentro de ese grupo también está Irimo. Así que muchos ya la conocen y muchos son fanáticos de esta marca. Así que queremos mostrarles este pequeño juguetito, que es un juego de puntas de varios formatos que nos pueden sacar del paso en más de una ocasión. Estamos hablando de un juego de 32 piezas. Muy chiquito, muy práctico. Fíjense la muy buena presentación que tiene, totalmente transparente para poder ver las puntas incluso desde afuera. Y este pequeño organizador, acá atrás tiene un indicativo de la cantidad de puntas que tiene y las diferentes, justamente, simetrías de cada una. La descripción viene justamente con 6 puntas planas, después tenemos 6 hexagonales, tenemos 2, 4, 6, 8 Torx diferentes. Dentro de las PH o Phillips tenemos 5, de las cuales la PH1 se repite. Tal vez porque es una de las más usadas justamente. Y dentro de las PZ tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Eso incluye también un pequeño tubo de 1/4 de pulgada que también viene como accesorio. Este es el dibujito de la boquilla donde encastran justamente todas las puntas. El código que tiene de herramienta es el 475001. Y bueno, acá vemos justamente lo que les comentaba antes, el grupo SNA Europe, que es el que tiene a estas empresas como Irimo, Baco y Snap On. Este conjunto de herramientas está fabricado en Taiwán, por lo que dice la caja, a ver si lo enfoca bien la cámara. Ahí está, Made in Taiwan. Bien. Vamos a hacerlo en plano corto como para que podamos ver los detalles. Y acá se alcanza a ver los diferentes tipos de puntas y cómo vienen todos ordenaditos. El encastre me hace acordar a un modelo de Bosch, que es muy parecido, donde tiene la función de desacople, que ahí se alcanza a ver, con un tramado muy cómodo, muy suave al tacto, el grabado del nombre de la marca, ahí se ve, grabado en la parte plateada, y el hexágono de 1/4. Acá tenemos el tubo adaptador de 1/4, 1/4, nada más que la forma de la cavidad, una es hexagonal y la otra es cuadrada. En el caso de la, justamente de esta adaptación de hexagonal, supongo que como la mayoría, viene preparado como para montar aquí, hacer una extensión para usar en algún cricket chico o alguna herramienta que tenga justamente este tipo de salidas cuadradas. Entonces lo calzamos ahí y podemos usar un cricket chico con las diferentes puntas que tenemos. Nos quedaría una cosa así, ahí. Vamos a ver el calce de cada una de las puntas. Está bien firme, está bien, bien agarradito. Bueno, la liberación hacia adelante y ahí quitamos la punta. Colocamos de vuelta, subimos y engancha. Liberamos ahí y sale la punta. Muy efectivo, muy sencillo. Ya lo había visto también en algunas puntas y justamente y soportes de Bosch. Y realmente me gusta el ajuste porque es bastante, bastante cerradito. No tiene holgura. Esto me gustó. Bueno, les comento un detalle no menos importante. Este tipo de juegos
Se pueden utilizar tanto en herramientas manuales como recién les comenté. El tema de usar a lo mejor una pequeña llave crique o una punta de atornillar. Y para algún taladro que tenga atornillador o algún atornillador chico. Les comento esto por dos, porque ya la vez pasada habían comentado si lo podían utilizar a este tipo de juegos con atornilladores de impacto. Bueno, estos no están preparados para atornilladores de impacto. Si lo llegan a colocar en un atornillador de impacto, es muy probable que terminen rompiendo las puntas. Así que no es la herramienta, el accesorio indicado para ese tipo de herramientas. Así que para herramientas manuales y para atornilladores chicos. Para eso, ningún problema. Bueno, ¿lo puedo usar en un taladro doméstico? También, taladro doméstico lo podés utilizar sin mayores problemas. Lo único que tenés en cuenta es el tema del rebote. Cuando ya llega a un punto de ajuste, de que la herramienta no haga mucho rebote para que no te pique justamente las puntas de atornillar y después se dañen y tengas que reemplazarla. Único detalle para tener en cuenta. La punta es imantada también, para los que por ahí querían saberlo. Bueno, como es hexagonal el encastre que tiene, de un cuarto, te va a servir también en los mangos de atornillar de diferentes marcas, sea que sea un mango nuevo o un mango, a lo mejor, de estos así viejitos. Mientras sea hexagonal, no tenés problema, así que lo podés usar lo más bien. Bueno, hasta acá el video de hoy. Realmente, conclusión de este juego de puntas de 32 piezas de la marca Irimo. Me gustó mucho, muy buena calidad. Hay que ver ahora el precio, porque por lo menos acá en Argentina están cambiando mucho los precios. El que lo quiera adquirir puede consultar en alguna ferretería industrial de la zona y si no también, bueno, en internet, y ahí más o menos tener una idea de qué es lo que está valiendo. Están cambiando los precios prácticamente semanalmente acá. Utilidades. Me pareció un juego de punta muy bueno como para uso hobbyista. Les va a sobrar para usos hobbyistas. Me parece muy bueno como para trabajos profesionales de mecánica liviana, para no forzarlo mucho. Y bueno, la compatibilidad de poder usarlo con herramientas de mano, con algún atornillador chico, amplía justamente el uso de este tipo de accesorios, que lo puede usar un instalador, lo puede usar también una persona que trabaje con electrónica. Así que es muy, muy variado, me gustó. Es bastante cómodo de transportarlo incluso. Se puede llevar en la guantera un auto, por alguna emergencia, con alguna manija como para poder trabajar. Y creo que van a tener como para divertirse y agregarlo también a la colección. Si quieren otro día, hablamos de este mini crique de Irimo. Que esto sí que es un juguetito muy lindo, de muy buena calidad. Si ustedes quieren, hacemos un video de esto. Así que me lo dejan ahí en los comentarios. Y llegó algo de Pumpkin también. A ver si alguno se da cuenta qué herramienta es esta. Si se alcanza a ver, lo ponen en los comentarios. A ver qué herramienta es. De la marca Pumpkin. Para algunos le va a resultar difícil, para los que son nuevos, pero para los que ya tienen experiencia, bueno, algún dato ahí más o menos vieron. Así que me quiero despedir. Les dejo un gran saludo para todos. Pongan en los comentarios a ver qué es lo que les pareció.
Y también denle un like, por favor. Y si no estás suscrito al canal, bueno, suscríbete, aprovecha ahora. Y les dejo un gran saludo. Nos vemos seguramente en el próximo video de Técnica X. Chao.